Mira, lo que podemos comentar es que nosotros acá para realizar este trabajo hemos trasladado 6 maquinarias. Tenemos 2 de 8, una excavadora y 2 excavadores frontales y un tractor de 7, ¿no? Se está haciendo netamente todo este trabajo con maquinaria pesada, pura maquinaria pesada. No se está usando mano de obra. Como ustedes ven, se está haciendo, la altura promedio que se está bajando es de 70 a 80 centímetros en el cauce del río, ¿no? Mira, el alcalde está con toda la voluntad política, la voluntad de querer apoyar y llevar adelante este trabajo para el bien de todos los pobladores. Me voy a felicitar acá al alcalde por su preocupación para el bienestar de sus pobladores, ¿no? De acá del sector de Casa Grande. Mire, lo único que yo le recomendaría a todos los pobladores de Casa Grande y todos los de Casma, de que apoyen continuamente acá junto con su señor alcalde a impulsar estos trabajos y hacer las gestiones relacionadas al gobierno central para poder conseguir mayor presupuesto y mayor trabajo para Casma. Digamos que en términos de cuánto más o menos estará terminado este trabajo. Nosotros tenemos un plazo de 30 días, esperemos que menos en unos 20, 25 días estemos llegando a la meta final, que son los 5 kilómetros. Este trabajo viene por el PCI, ¿no? Ya ha empezado el día lunes, desde Casablanca hasta la altura de Calaveras Grande, Pan de Azúcar. Bueno, los agricultores lo estamos tomando, pues, ¿no? Agradeciendo siempre al alcalde de la provincia, al señor José Pérez, ¿no? Porque nuestro río se encuentra bien colmatado, casi al nivel de la altura de los terrenos agrícolas, ¿no? Y hay sitios donde pues está con los terrenos. Entonces, esto nos va a ayudar a que el agua vaya por un cauce y no por todas partes. En nombre de mi persona y de mis agricultores, agradecerle, ¿no?, por la gestión y por estar siempre cerca a nosotros y darnos ese apoyo, ¿no? Esa moral que él ha tenido con nosotros y poder hacer este trabajo, ¿no? Porque no es fácil tampoco. Porque en realidad la gestión no es rápida, la gestión es demora. Entonces, ya ves, aquí tenemos, ¿no?, que todos lo ven ahorita, que están trabajando aquí 6 máquinas, ¿no? Entonces, de esa manera, ya el pueblo también va a saber que ya está haciendo trabajos por todos sitios, ¿no? Casi todo San Rafael va a hacer esto. Cierto, acá nos encontramos ya en el sector de Nibín, Hualgayoc, Casablanca, donde el día lunes han empezado los trabajos por el PCI, por las gestiones que hicimos nosotros a comienzo de año, donde se han asignado 1.700.000 nuevos soles para 5 kilómetros de descolmatación. En buena hora, estamos bastante satisfechos con esta labor que se viene desempeñando, porque hay muchas personas agricultores que con toda razón han tenido de repente o han hecho su pronunciamiento con voz alta al manifestar de que ese trabajo no se iban a realizar. Bueno, pero acá estamos nosotros para decirles que ya están ejecutándose los trabajos de estos 5 kilómetros. Paralelamente, el gobierno local provincial está trabajando también con una maquinaria en el sector de Calavera para la parte de Casma, hasta Carrizal. Entonces, esto solamente para corroborar nosotros el trabajo por las gestiones que hemos realizado para nuestros hermanos agricultores, que de verdad han estado bastante preocupados y es entendible su preocupación, dado que el río ha estado muy colmatado. Y de verdad que en estas condiciones, tranquilamente, de repente se hubiesen visto afectados muchas hectáreas de terreno. Es normal que cada agricultor tenga cierta preocupación, pero nuestro deber, nuestra obligación, como gobernante, en este caso como alcalde, es de hacer las gestiones del caso. Y ya están los resultados dados. Esperamos más presupuesto. Esperamos más presupuesto porque nosotros elaboramos las fichas técnicas desde comienzo de año. Hemos presentado más fichas técnicas al gobierno central, esperamos 2.400.000 más que venga para que se ejecuten estas obras y pues podamos tener tranquilidad, porque tenemos plazo todavía hasta 11 de diciembre para poder descolmatar los ríos de los distintos puntos de nuestra provincia, no solamente el río Grande, sino también tenemos Buenavista, tenemos el sector Yaután. Entonces tenemos que también nosotros a apurarnos, estamos en esas gestiones
Y yo confío que esto va a salir todo bien en la brevedad posible. Esperamos también que los señores de la región nos puedan apoyar. Nosotros hemos presentado también a ellos las fichas técnicas del caso para la descolmatación de los ríos, pero no tenemos respuesta aún de nada. No sé qué está pasando con el gobierno regional y estoy bastante incómodo por eso, pero nosotros hemos presentado y hemos hecho las gestiones respectivas ante los entes pertinentes para que nos salga el apoyo respectivo. Bueno, yo solamente quiero decirles que es falso lo que algunos comunicadores sociales están comunicando a la población, cosas que no son correctas. Nosotros estamos trabajando. Solamente les quiero manifestar que tengan la confianza, la tranquilidad de la gente de que nosotros estamos haciendo las cosas como las normas nos exigen. Nosotros no podemos salir de las normas, no vamos a incumplir nada. Me critican por cosas que no tienen el sustento ni el fundamento necesario, porque acá lo que manda son los hechos. Y empezamos la obra del seguro, la próxima semana empezamos la obra de Villahermosa, también vamos a hacer algunos cambios más hasta fin de año que se van a notar, y esto porque solamente estamos trabajando como queremos hacerlo, que es simplemente con la verdadera vocación de servicio que tenemos para el pueblo, de servir a la población. No queremos nosotros servirnos, al contrario, esos trabajos lo están ejecutando directamente por gestión del gobierno local provincial, el gobierno central lo está ejecutando, nosotros no hemos recibido un centavo, pero la gestión es nuestra, eso es lo que manda, y acá estamos y estamos contentos por el resultado que venimos teniendo hasta el día de hoy. Claro, particularmente a mí como alcalde, no me interesa si me transfieren o no un monto de dinero para ejecutar yo la obra. A mí me interesa que la obra se ejecute como se está realizando el día de hoy, para el beneficio de la población. Si a mí me dicen, alcalde, hay 20, 30 millones, pero lo va a ejecutar el gobierno central, que lo ejecuten, señores, que lo hagan. A mí me interesa que la obra se ejecute. A mí no me interesa que de repente me transfieran mi dinero. No, no vaya a pensar que el alcalde tiene algún interés económico, al contrario. Yo siempre lo he dicho, yo no vivo de la política, yo estoy solamente sirviendo a la población. Y lo que quiero es que la población se dé cuenta, y se dé cuenta una vez más de que estamos haciendo las cosas como debe ser, porque para eso el pueblo nos ha elegido. Bueno, que solamente ellos puedan sacar sus propias conclusiones de los trabajos que venimos desarrollando. No vamos a parar hasta fin de año, no vamos a parar como gobierno local provincial, asignaremos de repente un presupuesto más, vamos a ver, pero que tengan la tranquilidad y la confianza. Su alcalde, José Pérez, está con todas las pilas, las ganas de trabajar, lo hace porque simplemente quiere servir a la población. No queremos, señores, no queremos que se estén confundiendo por malas informaciones que llegan de algunos malos comunicadores sociales. Pero no lo van a conseguir, porque Dios es justo, Dios es va con el trabajo que nosotros vamos a desarrollar en el día a día. Solamente la población va a ser la que evalúe, porque el mejor juez y testigo va a ser el tiempo. El tiempo nos dará la razón y dirán si es que el alcalde trabajó bien o mal. Pero de mí, señores, no pueden decir que soy corrupto o que soy ladrón. Eso no van a decirlo, porque la verdad me indigna que estén hablando muchas cosas que son negativas en contra de la gestión cuando no lo estamos haciendo. ¿Por qué no resaltan lo bueno de la gestión? ¿Por qué no resaltan que estamos haciendo la pista de Villahermosa, que estamos haciendo la pista del seguro, que hemos hecho el tema de la biblioteca municipal? ¿Por qué no dice el convenio de Chanquillo que hemos firmado? Cosas que son positivas no las resaltan, simplemente se dedican a resaltar lo malo, a criticar cosas que no tienen ni sustento ni fundamento, pero que lo hagan con algo veraz, que no sean tan injustos y que no sean personas que le hagan daño a Calma. Nosotros estamos para trabajar y para servir a la población.